Este video lo hago porque en Colombia hay una gran revolución con respecto a la espirulina. Resulta que seguramente ya escucharon un video o un audio de un doctor, si no lo han escuchado lo tengo en mi canal de YouTube, doctor Iván Reátiga de Barranquilla, de la clínica Campbell de Barranquilla. Entonces, resulta que este doctor tiene 1000 empleados más o menos, o un poquito más, en varias sedes de la clínica en Barranquilla y en sus alrededores. Y resulta que esta persona ha sacado un audio que se lo dio a sus empleados, pero este audio se filtró, ¿ok? Y al filtrarse llegó a muchas personas, a otras personas, y lo entrevistaron en una emisora de radio. Y pues le preguntan qué es lo que él dice allí del audio. Resulta que él dice que lleva más de un año, cuando comenzó esto, ya saben que del virus, del bicho, empezó a darle espirulina a todos sus empleados. ¿Esto para qué? Para evitar que ellos se contagiaran y evitar que si se contagian, pues no se vayan a poner graves, no vaya a haber algo, que se vayan a morir. Los resultados fueron los siguientes. ¿Qué más está por ahí? Ah, Susan, ok. Los resultados fueron los siguientes. De 1000 empleados, solo 100 se enfermaron. De esos 100, que es el 10%, solamente el 2% estuvieron hospitalizados y ninguno murió. Eso no es nada. El doctor Iván Reátiga dice que lo invitaron o le pidieron la ayuda para ir a un de esto donde tienen los señores, los viejitos, un ancianato, porque se estaban contagiando, ¿no? Y se estaban muriendo. Entonces, al ver los resultados que él tenía, le dijeron, venga, ayúdenos con esto, y empezaron a darle a estos ancianos, que la mayoría tenían Alzheimer, espirulina. ¿Para qué? Para que estas personas empezaran a elevar su sistema inmunológico, a autodefenderse el cuerpo, y ninguno más se murió. Se han podido morir, pues, de otras cosas, porque son viejitos, pero ninguno más se murió. Ahora, si tú por primera vez estás escuchando esto de la espirulina, déjame decirte que la espirulina es un alga, ¿no? Una alga marina que tiene miles y miles y miles de años, pues es muy antigua, y que contiene muchos nutrientes, entre los cuales tiene betacaroteno, tiene vitamina B1, tiene calcio, hierro, tiene proteína vegetal, es espectacular, tiene omega 3, omega 6, omega 9, tiene ácido fólico, bueno, en fin, es impresionante. Por eso yo quiero hablarte de nuestra espirulina, la espirulina de DXN. Esta espirulina es 100% orgánica, que tiene que ver mucho estas cosas, ¿no? Tiene que ver que sea orgánica, ¿bien? Y la espirulina de DXN tiene muchos certificados de calidad. Es cultivada por la propia compañía. Lo mejor de todo son los resultados que hemos tenido. Yo principalmente lo vengo recomendando desde hace mucho tiempo, ya hay varios videos de espirulina por allí que tengo, y una vez me sucedió algo. Estuve en Bogotá, me resfrié, alguien me dijo, tómate 10 pastillas de espirulina, y a mí el dolor de garganta se me quitó, todo se me quitó enseguida. Bien, estos tarritos traen 120 pastillas en Colombia, ¿no? En Colombia tenemos pastillitas de espirulina, 120 pastillas, en Estados Unidos hay de 500, viene por 120 para utilizar mínimo 4 diarias de 250 miligramos. ¿Eh? ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Yo me tomé en un video que hice antes de ayer, me tomé 10 pastillas. Lo malo fue que el video salió sin audio, entonces algunas personas, como 100 personas lo vieron, solo hasta allí, estaba con mi compañero de guerra, ven Luca. Aquí está. Mira, hola. Y Luca también consumió espirulina ese día. Se consumió 2, pero bueno, ¿qué hicimos? Hoy les quiero. Y aquí está Luca con la espirulina. Hoy les quiero mostrar. Sí, aquí, ¿dónde acá? Aquí. Ahí tengo 4 pastillitas que me voy a tomar hoy. Solamente 4, que es lo mínimo. Y ya Luca está pidiendo. Ya, un momento. Ahí está. Una pastillita de 250 miligramos. Luca, tómatela, cómetela. Luca se la come. Bueno, yo me tomaré 3 que quedaron. ¿Mm?
El sabor para mí no es agradable. Sabe a huevo, sabe a pescado, sabe a todo. Pero Luca le encanta ese sabor de omega y toda esa cuestión. Bien. Miren, esto es algo que cuando lo digo yo, Leo Pacheco, lo dice otra persona. Déjame hablar. Muchas personas, muy pocas personas le siguen a uno o le creen, ¿verdad? Pero cuando lo dice un médico, un doctor, como este doctor muy reconocido en Colombia, es algo diferente. Ah, ¿quieres agua? No, toma agua. Toma agüita. Más espirulina, Lucas, pero te me enloqueces después. ¿Quién está por ahí? Desde México. ¿Cómo te va, Sony? Cordial saludo. ¿Qué estoy mirando acá en la pantalla? La espirulina la tenemos en pastillas, la tenemos en cereal. Y en otros países la hay incluso en espaguetes, sí. Pero si la pueden conseguir en pastillas, pues mucho mejor. De DXN, que es la mejor. Muy bien. Vean, como les decía, si lo dice un doctor ya es algo diferente. En verdad yo hago el video no solamente porque es un negocio, claro que es un negocio, pero ¿cómo quisiéramos que la gente se diera cuenta que hay cosas que están funcionando? Ya no más espirulina. Lucas se está volviendo loco con esto. No, toma agua. No, espirulina no más. Mira para allá, que estoy hablando. La boca, mira la boca, Lucas, ¿cómo la tiene toda? Nosotros tenemos 5 años más o menos de estar tomando espirulina. Luca empezó a tomarla desde que estaba en el vientre. Y mi hija también. No, ya no más. Te doy el tarrito, coge, pero ya no más. Él sí quiere comer todas. Y se dan cuenta, con esto les comprobamos que no hay sobredosis. Incluso un bebé de 19 meses puede comer las que quiera, pero no se las puedo dejar. Y yo sé que muchos de ustedes, los socios y las socias que están conectados por allí, tienen hijos que también lo toman sin ningún problema. A ver, ¿quién dice por aquí? Ah, ok. Bien. Entonces, por favor, si es primera vez que lo estás escuchando, dile a la persona que tú conozcas que está en DXN que te venda un tarrito. Miren, esto ha sido apoteósico, se ha agotado en todas las ciudades. Considero a todas las madres, porque esto de trabajar en casa no es fácil. Dicen por allí que estar en la red de mercado es espectacular porque puedes disfrutar de tu familia y trabajar desde casa, pero no es sencillo cuando hay niños tan chiquitos. Pero hay que hacerlo, hay que acomodarlo como se pueda. Y es una bendición, ¿no? Y aprovecho que Luca me acompaña en los videos y me está ayudando, pero a veces no me deja hablar. En fin, a lo que quiero llegar es, sí o sí deberías empezar a consumir espirulina para elevar tu sistema inmunológico, para mantenerlo fuerte y para evitar coágulos en la sangre. ¿Por qué te va a evitar coágulos? Tiene omega 3, omega 6, omega 9. Va a ayudar a que tu sangre siempre esté limpia, pero lo principal porque tiene clorofila. La clorofila está presente en la sangre y esto hace, al consumir esto, porque no consumimos casi verduras, ayuda a que la sangre esté nueva, no reciclada, sino nueva, ¿ok? Entonces, comunícate con la persona que te invitó a ver este video. Les dejo en la descripción el enlace de WhatsApp para todos aquellos que quieran seguir capacitándose conmigo. Va a estar todo el día, ¿no? Va a estar todo el día disponible para cada... Cuando lo veas, el video va a estar disponible para que te puedas agregar al grupo. Ya después no va a estar disponible hasta el próximo video en vivo. Y así vamos haciendo de que todas las personas pues vean el video y se puedan agregar al grupo de WhatsApp, que es solo para capacitación de DXN y de nuestro canal, ¿ok? Así que sin más me despido. Nos vemos mañana, pasado mañana, estaré dándole más información. Vamos a estar teniendo otras charlas diferentes. Y bueno, todo va a ser en vivo. Entonces, que estén muy bien. Y allí, pues disculpen por tanta interrupción y bueno, espero que se hayan disfrutado, Luca, también.